Muy buenas noches a todos los presentes. Y vamos a estar haciendo una demostración de uno de nuestros platos típicos paraguayos. Que bueno, le voy a estar pasando con la señora Sergio, mi abuela, que les va a estar diciendo un poquitito de los ingredientes que llevan nuestra, nuestra chipa tradicional. Y también va a estar mi, con mi, mi primo Cristian eh, elaborando, haciendo la preparación de, de la chipa. Estamos acá para poder compartir con ustedes la receta de nuestra tradicional chipa paraguaya para cada kilo. Entonces es 250 gramos de grasa para cada kilo. Entonces Cristian, mi nieto, acá ya está poniendo eh, la grasa que necesita. Eh, dos cucharadas de sal, él va a empezar a batir eso para que no tenga olor. Tiene que procurar conseguir una buena grasa, que, que sea bien elaborada. pería los nietos, hace cinco años que nació acá en Hernandaria. Y empezamos así, estamos trabajando, con, estoy trabajando con mis nietos. Eh, Cristian el que elabora la chipa, Dani está en la parte de administración y bueno, y estamos trabajando en familia, mis hijas, los nietos, eh, todo en familia. Cinco huevos para cada kilo, va a dar una masa bien buena. Tienen que poner mucho amor cuando están trabajando con su chipa, ¿eh? porque eso también es lo que vale mucho, hacer las cosas con mucho amor. Bueno, cabe recordar que la chipa tiene tienen bastantes variantes. Está, por ejemplo, la, el, el chipazo, que es prácticamente más a base de maíz, no, no lleva casi almidón. Está la chipa que se hace solamente de almidón. Y como ya estaba explicando mi abuela, nuestra chipa tradicional, la chipa tradicional paraguaya, que es a base de harina de maíz y de almidón. Es una mezcla de, de los dos. Entonces ahora dos cucharadas de anís para el siguiente paso. Esta, esta caneca le decimos nosotros, batea también le llamamos en guaraní, porque así podemos amasar más fácilmente y una madera bien buena, así que no tenga olor. Bueno, ahora Cristian va a poner 800 gramos de queso, que son 400 gramos para, para cada kilo. Caso que quieran un poquito más de queso, también se puede poner medios kilos. Entonces acá Cristian está poniendo 800 gramos de queso paraguay para este 2 kilos de, de preparación, ¿verdad? Y ahí entonces, después de este queso, ya vamos a poner eh, nuestra harina de maíz, que lleva eh, 200 gramos de maíz para cada kilo de chipa. Mientras Cristian va, va colocando ahí la, arena, la harina de maíz, eh, queremos hacer agradecimiento ¿verdad? a la gente de, de Itaipú. Como sabemos, prácticamente cada mañana, cada paraguayo sí o sí, por lo menos, come una chipa antes de, de tomar su Tere, está también. El famoso terererupa, que nosotros le llamamos acá en el Paraguay. Bueno, ahora con este eh, ingrediente, entonces eh, vamos a ponerle un kilo 600 de eh, almidón para completar la masa, ¿verdad? Entonces, un kilo 600, para... estos son dos kilos, va a salir más masa, ¿verdad? Porque con todos los ingredientes que lleva, entonces decimos dos kilos de preparación para contar exactamente lo que va llevando, ¿verdad? Traten de usar siempre en su chipa entonces la leche que no sea procesada. Dejamos, dejamos como tres días afuera y eso va a formar como un queso. Y eso es entonces esta leche que tenemos acá una leche cuajada nosotros decimos. Y eso vamos a ponerle ya para ir completando la masa y amasar completamente hasta que quede bien lisa para que después ustedes entonces puedan ya eh, tener lista y poder hornear su chipa. Para amasar la, la, la chipa de vera necesitamos, cuando lo hacemos a mano, eh, necesitamos como un, un brazo como de Cristian. Porque <laughs> se, se tiene que hacer con mucho esfuerzo para que quede una masa bien, bien firme, ¿verdad? Y bien blanditas. Siempre dice uno de mis hijos, eh, mamá hace la chipa o la sopa muy rica porque le pone mucho amor. Y yo creo que si cada uno de nosotros hacemos todo lo que hacemos con mucho amor, sinceramente todo va a salir muy bien, ¿verdad? Esto después de la preparación de, de la chipa, ¿verdad? Eh, de repente, si es que en sus casas tienen un, un horno eléctrico, horno industrial, eh, a 250 grados, 300 grados, en 8, 8 a 10 minutos ya, ya está todo, ya la preparación de la chipa. Y también, como sabemos, está famoso, la famosa chipa Altataquá, ¿verdad? Que es más tradicional, es más nuestro, que tiene también... Eh, su, su secretito en la hora del cocinado. Ya está toda la masa como para ir a, al horno, al, al, como les dije en un principio, 250 grados a 300 grados. 8 a 10 minutos sería el, el tiempo de cocinado de nuestra chipa tradicional paraguaya. Y qué bueno, sinceramente, estoy tan emocionada por, por mis nietos. Porque a Dani casi yo eh, no le sentía, así que él ya sabía toda la temperatura, todas esas cosas, porque él más bien está en la venta y en la administración, pero ya sabe todo. Entonces para cualquier momento ya bien, ya puede eh, estar elaborando la chipa ya en el fondo. Eh. Gracias a todos y tenemos nuestra fábrica de la chipa de los nietos.